Tenedores, viene otro en camino, tenemos otro, eso todo. Tenemos cuatro, ya tenemos otro lleno en otra dirección, que son cinco, viene otro en camino, viene otro de San Antonio, otro de Austin, y ahorita los catrachos sienten la presión, que estamos a la mera pija, hijo de puta. Y también, muy importante, ¿verdad? Muy importante, recuerden de que nosotros, pues, la idea solo era un contenedor, gracias a Dios que mandó esta lluvia de bendiciones, pero recuerden que todos estos contenedores no se van a poder mandar si no está el dinero para mandárselo, así que ustedes pueden apoyar con lo que ustedes puedan, porque ahora también se necesita ayuda monetariamente, porque todos estos contenedores se ocupa dinero para pagarlos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que Copeco, hueputa, se lleve estos contenedores. Nosotros no queremos que ninguna fundación de allá, que político, que partido. No, nosotros queremos que el pueblo, porque esto es de ayuda del pueblo para el pueblo. Esto no es patrocinado por nadie. Así que nosotros preferimos pagar los impuestos, pagar lo que se toque pagar, pero que ellos no tengan autoridad sobre estos contenedores. Que no tengan preferencia a quién se lo van a dar. Esto es para los afectados, para toda la persona. Para la Lima, para Cortés, para toda la gente. Para San Pedro, para Oro, para Colón, para Progreso, para Atlántida, para Copán, para Copán, para Santa Bárbara, para la Mosquitia, para la Mosquitia, para la Mosquitia, para todos lados. Solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Eso es todo. Bueno, mano, sí, ya, ahí con los pies de chido, con todo. Gracias a todos por el apoyo. Eso es todo. Otra chulería. Gracias a todos. Gracias a todos. Todo esto fue posible gracias a Dios y a ustedes. Ahorita nos vamos con el otro. Espérate, no me lo bajes. Antes que nada, tomame una foto para que aquí con todos los cargadores, todos los cargadores y todo lo que quieran venir. Todos los cargadores. Venga, aquí una, si quien quiera. Y aquí no se mete con algunos nenes que tenemos aquí, no hay mucho peso. Todos los cargadores. Tomame una foto por aquí todos, para que sepan. ¿A quién? Tírenos al suelo porque ya nos caemos. Chiquitín, si vos cabés quindado aquí, venite para aquí. De llavero, venite, mi Una foto y tú me la mandás para subirla. Tómanos una foto, por favor. Este muchacho, para los que no saben, es uno de los pocos. Es uno de Este man es la mera pija. Este es uno de los pocos que lleva aquí varios días durmiendo con nosotros. Para que los que no saben, nosotros nos hemos quedado a dormir aquí encima de las bolsas. Este muchacho lleva, igual que nosotros, más de 48 horas sin dormir y anda volando pija como que acaba de llegar. Así que un aplauso también para este. Este man, ¿quién diría que lo que tiene de feo lo tiene de trabajador? Tómanos la foto ahí, por favor. Toma. Va a quebrar la cámara este man. Con flash. Ay. Se mira el contenedor. Vamos, Papi, ayúdame a bajarme. Yo me voy a bajar. Me voy a bajar. Un ejemplo para la gente que de verdad queremos ayudar. Gracias por todo lo que han hecho. Nos vemos. Todos un equipo, eso, querida, mi hermano. Aquí nadie más. Aquí esto es del pueblo para el pueblo. Primeramente, gracias a Dios. De ahí, los responsables son todos ustedes. También, Benito también ha trabajado. También ha trabajado Benito, papi. ¡Arriba Honduras! ¡Arriba! ¡Candy!
Gracias por el apoyo de toda mi gente. Gracias, de verdad. El apoyo que hemos tenido entre todos. Vámonos, que tenemos mucho. Bueno, Gracias. Quiero una foto contigo. ¿Eh? Claro, claro. Dale, tomame una foto. Cuídate más. Que salga bien. Gracias, muchas gracias. Siempre veo tus videos, te mando un mensaje, no me responden. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi gente, se llenó entonces este cuarto contenedor. Se llenó. Les quiero mostrar cómo está por aquí para que tengan una idea. Miren, voy a dar la vuelta para que ustedes vean. Compartan el live, mi gente. Compártanlo. Miren, ya está anocheciendo. Compartan. Está anocheciendo. Y la gente sigue llegando. Esto es una gran fiesta, miren, sigue llegando. Compartan. Ya está anocheciendo y sigue llegando la gente. Del Salvador. La gente sigue llegando. Necesitamos colaboración. Traigan cajas, señores. Tenemos como que mandar, pero no tenemos cajas como empacar. Cajas, necesitamos cajas, por favor. Necesitamos donación en dinero, por favor. Porque para pagar impuestos, para que el gobierno de no se quede con lo que aguas ahí. Por eso les estamos pidiendo, miren, por Dios, viene un U-Haul, mi gente, viene un U-Haul. Uy, perdón, papito, no te vi. Gracias, muchachos, gracias. De San Antonio, y traen un U-Haul. Traen el U-Haul, mi gente, de las recolectas que se hicieron en San Antonio. Viene llegando la gente de San Antonio y traen ese U-Haul llenito de víveres. Vienen de San Antonio, compartan, por favor. Compartan. Esto es una locura, mi gente. Esto es una locura, de verdad. Esto es una verdadera locura. De San Antonio, mi gente. De San Antonio, vengan con todas las recolectas de San Antonio, mi gente. Con un U-Haul. Un U-Haul de víveres, un U-Haul de donativos. Miren aquí, Dios mío, ¿qué es esto, Padre? Pero ¿qué es esto, Dios mío? Bendito Dios, miren, Dios santo. Bendito Dios, miren. Miren, Dios, cómo multiplica los peces y los panes. Ahí están multiplicados, Dios mío. Esto es una multitud de gente. Véngase, que hay demasiado trabajo por hacer todavía. Véngase, por favor. Claro que sí. Vénganse, por favor, ustedes pueden. Cuidado, venga, movámonos. Cuidado. Ven, hagan paso, vengan. Dios mío. Compartan, miren, viene un camioncito desde San Antonio, todas las recolectas que hicieron en San Antonio. Gracias, véanle el ingreso del camión que viene de San Antonio. Gracias, muchachos, muchas gracias.
Viene entrando el camión, mi gente. El camión. Gracias. De San Antonio. De San Antonio. De San Antonio, Texas. ¡Vamos, eso! El camión. Lleno de víveres. Compartan, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gracias. Viene, miren, mi gente, esa es la recaudación que se ha hecho en San Antonio, en el punto de recolecta que teníamos. Gracias. Miren, miren, mi gente. Vengan. Gracias, muchas gracias, muchachos. Mi gente, se viene de San Antonio, esta gente viene de San Antonio, mi gente, de San Antonio, de San Antonio, chicos, esto viene de San Antonio, Texas. Compartan, compartan, en el punto, en la dirección que les dijimos, se acuerdan que se les decía, ahí hay punto en San Antonio, ahí está la dirección en San Antonio. Bueno, estos son los resultados, ya llegó la recolecta que estaban haciendo en San Antonio. La dirección que se le brindó en el flyer. Aquí están los frutos, mi gente. Aquí están los frutos. Aquí están los frutos. Aquí están los frutos, mi gente preciosa. Aquí están los frutos. Ay, tan bella, mielcita, bella, hermosa. Seguimos, seguimos, seguimos. Miren, mi gente. Tiembla esa de la emoción. Ahí está San Antonio, bravo. Mi gente. San Antonio presente. San Antonio. Gracias, gracias, gracias. San Antonio, eso. Eso. ¡Esa mierda! ¡Esa verga! ¡Mándalo! 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 ¡Mándalo a comer mierda a todos! ¡Mándalo! ¡Le queremos hacer un llamado a Salvador Manuela! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Cállense! Miren, le hacemos un llamado a Salvador Narrala que por favor nos deje pasar los contenedores, que no deje que se los quede el gobierno, que no los agarre el copeco. Salvador Narrala, por favor, confiamos en ustedes allá, que entreguen la carga, no se la queden, hijos de puta. Ellos llevan esa carga para el otro punto. Aquí ya no cabe. Vamos a la otra bodega. A la otra bodega van ellos. A la otra bodega, pues aquí ya no cabe. Van a la otra bodega, mi gente. Aquí ya no cabe más. Aquí ya no cabe, mi gente. Aquí ya no cabe. Puta. Necesitamos ayuda. Miren ustedes, aquí con esta mujer. Gracias, Cortita, preciosa. La queremos muchísimo. Muchas gracias. Aquí con esta mujer nos ha tocado. Aquí es Cortita hasta comer en el mismo plato. Como dijo David hoy. Este es un amor. Este es un amor. Muchas gracias. Gracias, gracias, muchachas. Gracias. Gracias, Cortita, preciosa. Gracias. Que este me va a dejar llorar usted, mi gente. Gracias. Aquí estamos, mi gente. Aquí estamos hasta punto de anochecer. A punto de anochecer. Pero vamos a amanecer. Ya no, ahora la bodega. Ahorita el cargamento creo que va a ir a otra bodega porque aquí ya está saturado hasta que saquen este contenedor. Hasta que saquen, ya perdí la voz por completo. De verdad. Ok, yo sé. El otro contenedor. El otro contenedor. Compartan. Compartan, compartan, chicos. Que todo lo que hay aquí es para llenar con los 10 contenedores.
5 contenedores más con todo lo que está llegando. Wow. Imagínate. La bendición de Dios, Dios siempre multiplicando. Dios multiplica, Dios multiplica, Dios multiplica. Vamos, 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 mi gente. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ahí está el otro contenedor, el quinto. El quinto, el quinto. Están hablando cosas de esas que no son. Por favor, que se muerdan la lengua que Dios les dio. Porque las cosas de verdad, esta es la verdad. Muérdase la lengua, por favor, bien mordidita. ¿Ok? Porque aquí son hechos, no bla, bla, bla. ¿Okay? ¡Eso! ¡Eso! Gracias, gracias, gracias. De San Antonio viene. Gracias, muchachos de San Antonio. Ahí está, gracias por la recolecta, ya. Esto, ustedes vienen del punto que tenían, ellos son los encargados del punto de recolección en San Antonio, mi gente. Aquí está eso, eso, vean. Esto es una fiesta en Tibucá, de la Esperanza. Ahí está, mire, mire, de la Esperanza, tiene representante, mire, con chorcito. Eso, eso, mi gente, se está oscureciendo ya. Ya la noche. Ya la noche está cayendo. La noche está cayendo y ya viene. Ya viene el otro contenedor. Miren, solo Dios es el experto en multiplicar. Dios es experto en multiplicar. Y aquí se está viendo una vez más que Dios es el único que puede hacer las cosas, mi gente. Usted agradézcale a Dios. Solo a Dios, porque Dios es el único que merece toda la gloria, mi gente. Ore, ore, no pierdan la fe. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Ya viene. ¡Muévanse! ¡Movámonos! ¡Saludito, mi gente preciosa! Aquí estamos en la lucha. Ya viene el otro. Vienen a sacar este y a traer el otro. Ese es el cuarto ya, Elsa, el cuarto. Este es el cuarto, el que van a venir a sacar. El que viene el otro es el quinto. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Solo Dios, solo Dios. Bendito sea el Señor. Esto es gracias a Dios. Esto es gracias a Dios. Centroamérica es un pueblo temeroso de Dios. Centroamérica es temeroso de Dios. Saluditos para toda mi raza, para mi gente de San Antonio, Texas. Gracias por la recolecta, que estamos felices, ¿sí o no? Sí, eso, arriba Texas, mi gente. Por esto lo hacemos, por esto lo hacemos. Miren, señores, ve, por esto. Por estas imágenes. Aquí está la respuesta, gente. Paciencia. Por estas imágenes, señores, mire, ve. Estamos con ustedes, estamos con ustedes. Aquí lo vemos. Honduras. Aquí estamos. Aquí lo vemos. Por esto se hace, señores, miren, el esfuerzo no es en vano, señores. Esto no se queda en vano, miren, estamos apoyando, papá, la causa. Pero, bueno, mi gente, gracias, gracias. Aquí nos encontramos con esta mujer preciosa, recolectando, haciendo un sueño realidad. Y Honduras, paciencia, porque la ayuda está en camino, mi gente. Gracias a todos los que han donado. Gracias a todos. Cuidado, cuidado. Cuidado a los callos, cuidado a los callos, cuidado a los callos. Chiva, 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 mi gente. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Alzamos, tirémonos, ya perdido. Ay, Dios mío. Alzamos, alzamos, alzamos. Alzamos, mamá, porque si no... Elsa, imagínate lo que dijo el Señor. ¿Cuántos contenedores más con todo lo que hay? Amén, amén, amén. Eso significa que necesitamos donaciones. Vayan, vayan a la página de Elsa Ceguera, de David, de Davis, y vayan a la página de Leonel Villanueva. Él tiene el link. Ahí está el link. Ahorita lo voy a copiar, el link. El link, porque de verdad necesitamos, Ahorita les voy a comentar el link yo acá, es cierto, tenés razón. Ya comenté el link, ahí mi gente los voy a fijar. Perfecto. Se los voy a fijar, esto es una realidad. Esto no es fantasía, esto no es invento. No. Esto es una realidad que Dios ha hecho posible. Que Dios, usted cante alabanza de oración de gracia. Usted cante alabanza y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque esto está a punto de llegar. Está a punto de llegar. Ay, él está increíble. Increíble, no, yo me siento feliz. Yo me siento feliz. El que no crea en Dios, crea, porque esto es gracias a Dios. Cierto. Crea, porque esto no lo hace nadie sino Dios.
crea, si usted no cree en Dios, que esté esperando, porque mire, esta multiplicación es Dios la que lo ha hecho. Es Dios el que ha hecho esta multiplicación. Así como multiplicó los peces y los panes, ha multiplicado ahora los víveres para Honduras, mi gente. Así que dele gracias a Dios nada más. Si usted no cree en Dios, créalo, que esto Dios lo hizo posible. Créalo, créalo, porque esto Dios lo hizo. Vamos a pasar por aquí para que ya podamos despedir. Fanny, ¿cómo está Fanny? Visitándonos. Gracias, Fanny, por estar aquí. Estamos en vivo, Fanny, para mi Facebook. Gracias. Quería hablar contigo. Acabo de hablar con una broker. Así que muchas gracias, Fanny, por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias. Miren, aquí se ha venido toda la gente de Houston y alrededores. Gracias, mi reina. Gracias, gracias por estar aquí. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. Dos cargas más allá en San Antonio. ¿Más? Dos cargas. Miren, esta chica. Lo bueno es que la estamos clasificando ya para que ustedes la metan al fútbol. Así es. Ya para que la metan al fútbol, pero dos cargas y toda la gente ayudando para Honduras. Y dice, lo hacemos por David, por Elsa. Dígale que le mandamos. Queremos mucho a toda la gente de San Antonio. Vienes que bonito. Ayer estuvimos hasta las 2 de la mañana, empaquetamos. Todo viene clasificado así como lo están haciendo ustedes. Niños, mujeres, pampers, todo. Víveres, que mire las chichitas bien colaborando. Desde pequeñita ya sabe lo que es la solidaridad. Desde San Antonio, sé que faltan más cargamentos. Viene más de San Antonio. Dios mío, Texas de cabeza. Texas de cabeza. Texas. Yo creo que sería bien mejor que enviaran un solo. Así que ya saben, mi gente, se hizo una realidad, gordita preciosa. Ah, no, esto está bello, esto está lindo. Y gracias a la gente que está reconociendo el esfuerzo de nosotros. Y aquí andamos trabajando. Yo estuviera durmiendo bien maciza allá, pero aquí estamos, güirros, y mucha gente nos ha ido a ayudar, ¿verdad? Qué lindo todo, ¿verdad? Sudadas, juncas y de todo, pero ay, la faifa, también puedo decir. Aquí andamos con la faifa bien sudada también, hipote, pero nos vamos a lavar la faifa en la noche, va. Pero miren qué goza la gente, ¿ve? Ustedes son parte de eso, señora, y de las caras de faifa, ¿verdad? Eso, así me llega. Bueno, se va el cuarto contenedor, ya, gracias a Dios. ¿Y qué vamos a hacer con tanto? Ay, el pueblo lo necesita. Aquí, vengan a pagarnos renta ustedes aquí. Sí, claro que sí. Ya está, ahorita lo miro yo. Póngaselo, póngaselo. Viene el camión. Este camión viene de San Antonio. Gracias. Gracias. Oye, voy a tratar de comunicarme con Natalia Castro porque vino un señor a ofrecerme el contenedor de él para ir a traer las cosas a Boston, pero no sé si Natalia Castro ya tiene quien se las traiga. Hay que comunicarnos, a ver. Hay que comunicarnos. Gracias, gracias, gracias. Ahí está el camión que viene de San Antonio. Esta es la gente de San Antonio que viene llegando. Sí, está bien. La gente de San Antonio. De San Antonio, mi gente, que viene llegando ahorita con el cargamento. Si usted fue a dejar víveres a San Antonio, aquí están llegando. Aquí están. Aquí están. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Gracias, muchacho. Ok. ¡Esta! ¡Eso! ¡Baruca! ¿Lo escuchas? ¡Maruca! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Dos minutos! ¡Tópelo, doña! ¡Tópelo! ¡Eh! ¡Mándelos a comer de la que cogió el padre! ¡Dígale, dígale! Ahí está.
está, mi gente, qué lindo, la verdad, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ahorita yo creo que, oh my, es que está al mismo tiempo. Ya se está yendo el contenedor, mi gente, el cuarto. Sí, está el cuarto contenedor diciendo adiós. Cuarto contenedor camino a Honduras. Cuarto contenedor rumbo a Honduras. Cuarto contenedor. Cuarto contenedor rumbo a Honduras. Cuarto. ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Dónde? Espérame, espérame acá, que se te tocó. No, sí, yo te espero. Espera. Cuarto contenedor. Gracias, gracias a todos por apoyar, por donar. Sin los donantes nada de esto hubiera sido posible. Gracias por ese lindo corazón y sobre todo gracias a Dios. Necesita dinero para que los... para pagar la aduana, para pagar el aforo, impuestos, todo. Para así que por favor, por favor, tenemos que hacer las cosas legales, como dijo el señor. César. ¡Ármense! ¡Ármense! Vaya, 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 vaya. Hay una persona que, vamos a ver. Llévenme. Y graben para que estén vergüenza. Sí, sí.
Vamos a grabar. Vamos a ir a grabar. ¿Quién? Bueno, vamos a ir a ver si. Ella tenía una bolsa clasificada de puros zapatos de bebé para llevárselas. Y se enojó cuando yo se las pidió. Y el dinero me lo voy a llevar de ahí también. No, la señora está allá al fondo. Con una carriola de bebé, entonces pónganse vivos y vayan porque se está llevando las cosas. Está clasificando. No. Y su carro lo tiene parqueado por aquí atrás porque ella viaja cada rato. O sea que ella ha hecho varios viajes. Claro, ella estaba escogiendo cosas, pero yo le quité dos bolsas. Está un muchacho aquí que está ayudando y él le quitó la bolsa. Ah, ok, ahorita vamos a ir a ver. Se fue el cuarto contenedor. Se fue. Démelo, yo lo voy a andar. Este yo lo ando. Ey, vamos a ver a la señora. ¿Por qué no me aparece? Yo te busqué. Cualquiera puede meterme. Sí, tráigame el cumbo. Aquí lo voy a andar yo. Claro, tráigame el. Sí, tráigame el cumbo a mí. Aquí voy a andar el cumbo yo. Aquí no me toca esto. Se me fue, era con las dos, pero se fue. Ahí. Dele. Gracias. Gracias por ser tú, Elsa Ceguera, Davis El Flow y Leo, mi hermana, los principales organizadores de todo esto. Gracias a Dios. Cuidado. Cuidado porque se están llevando las cosas. Un saludito para la gente de San Antonio que nos apoyó mucho. Gracias a toda esa gente preciosa, chula de San Antonio. Sabemos que hay otro camión, así que gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias. Dios es grande, mi gente. Permítanme, que tengo que resolver ahorita un asuntito. Ya volvemos.